y su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse, y su tiempo el danzar, su tiempo el lanzar piedras, y su tiempo el recogerlas, su tiempo el abrazarse, y su tiempo el separarse, su tiempo el buscar, y su tiempo el perder, su tiempo el guardar, y su tiempo el tirar, su tiempo el rasgar, y su tiempo el coser, su tiempo el callar, y su tiempo el hablar, su tiempo el amar, y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra, y su tiempo la paz. Todo lo que Dios hace es apropiado a su tiempo, pero Él ha dado al hombre el deseo de considerar el conjunto, sin que el hombre pueda llegar a descubrir las obras que Dios hace desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Yo viviré en la casa del Señor por años. Nada me falta.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: Padre, quiero que donde esté yo, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que donde esté yo, estén también ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. La primera lectura del libro del Eclesiastés, que pareciera una lectura tan aburrida, es una lectura profunda, es como una lección de filosofía. Y nos habla de los momentos de la vida. Y en la vida tenemos tiempo para todo. Para todo. Y todos los tipos de tiempo. ¿Ven? Dice, tiempo de odiar, tiempo de perdonar. Por ponerles un ejemplo. El problema es que nos quedemos solo odiando y no nos demos tiempo. Tiempo de tirar piedras, tiempo de recogerlas. ¿Ven? Entonces las elecciones las hacemos nosotros. Pero en la vida tenemos oportunidad para todo. Eso es lo que quiere decir esa primera lectura. Entonces la vida tiene que ser asumida, como nos dice también en el Evangelio, como una revelación de Dios, que es la dimensión que vivimos en este mundo para estar en la plenitud del siempre. ¿Ya? Para poder entrar al plano de lo pleno, que es la parte que nosotros no conocemos. Porque nosotros conocemos, como dice la Escritura y lo dice San Pablo, lo que vemos. Esto es lo que conocemos. Y de esto es que tenemos seguridad. Pues en esto que tenemos seguridad, tenemos que vivir ese tiempo. Y tenemos que aprovechar el tiempo. Viendo la hojita, nuestro hermano, 46 años. Yo tengo 61 ya. Pero era su tiempo. Podremos hacer miles de disquisiciones. No, que si no hubiera pasado tal cosa, que si no hubiera no sé qué, que si hubiera... Era su tiempo. Eso es todo. Frente a lo que nos está pasando, tomando todas las previsiones del caso con lo que nos está pasando a nivel mundial, si todavía estamos aquí es porque no es el tiempo. Con todas las previsiones que podamos estar tomando. O sin ellas. Por eso dice el Evangelio, ¿ya? Yo les he dado a conocer lo que yo sé, dice Jesús, para que donde yo estoy estén ellos, porque la plenitud de la vida está en esa dimensión. Entonces, no es como a veces pensamos, ¿verdad? Llegamos ya al final de la vida. No, si la vida solo continúa. ¿Ya? Esto solamente es un pasaje de lo que hemos siempre tenido, y es la eternidad. Porque los seres humanos, cuando entramos al mundo, venimos de una eternidad y la vida es una oportunidad, ya, una fracción en medio de dos eternidades, un momento fugaz en medio de dos eternidades, porque qué cosas son 80 años, 40 años, 60 años, 2 años, 5 años, a la edad que nos lleve el Señor, al lado de la eternidad, de donde venimos y hacia donde vamos. Pero mientras vivimos, pues, aprovechar el tiempo. Por eso qué bonito, y ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes son los que lo conocieron. Yo hablo de lo que está apuntado en la hojita. Pero qué bonito saber que una persona emprendedora, alegre, entusiasta, así, vital. Para eso se vive, para ser vital. No para estarse lamentando, ni para estar siendo carga de otra persona, no, no. Para ser vital. El cristiano está llamado a resucitar, a la resurrección. Y para resucitar tenemos que entregar la vida, si no, no podemos resucitar. Jesús solamente resucitó después de haberse muerto. Sabemos que nuestro hermano va a resucitar, por supuesto, pero no se resucita así. Se resucita también cuando yo dejo mi vida y hago que otro viva la vida. Entonces un papá resucita cuando se hace responsable de su hogar y se entrega a sus hijos y se entrega a su familia y trabaja por esa dimensión. Se está muriendo él, pero está resucitando.
porque está dando la vida por otras personas, está haciendo que otro viva. Así es que se resucita. Así nuestro hermano está resucitado hace mucho tiempo, para que lo sepan. No es que ahora vamos a esperar que resucite. Ya hace rato está resucitado. Porque desde que tomó conciencia que el valor de la vida está en que otro sea feliz, ahí está la resurrección. Ya está. Solo que ya llegó su tiempo de pasar al otro plano. Como digo yo, al plano de lo pleno. Porque de todas maneras este mundo es siempre limitado. Es siempre limitado. Nosotros aquí en Panamá tenemos un dicho y es, nadie queda para semilla. Y es verdad, nadie, por mucho que nos apeguemos a la vida y por mucho que querramos amarrar todo, nadie queda para semilla. Porque si el grano de trigo, como dice otra parte del Evangelio, no muere, no va a dar fruto. Si una semilla no se siembra, no da más fruto, se queda siendo semilla, hasta ahí llegó. Pero si se siembra, da un árbol que da muchos frutos, da sombra, da muchas cosas después. Entonces una vida que se entrega da mucho. Y eso es el sentido de la resurrección. Y eso es la vida eterna. No solo el recuerdo, sino la experiencia de la vida transmitida. Recibida para transmitirlo. Para eso es que tenemos la vida. Y todos hemos recibido la vida para transmitirla, no para dejarla a nosotros y nosotros mismos. Pasa como el dinero con la vida. No sé si se han puesto a ver esa comparación. Pasa como el dinero. Y aparece eso en el Evangelio. Si yo recibo, pero no invierto, no paso de donde estoy. Hasta ahí llegué. Sí, pero si invierto puedo correr riesgo de que pierda. Pero si no inviertes, ni siquiera corres el riesgo y hasta ahí llegaste. Lo que dice Jesús en el Evangelio. No, porque yo sé que tú eres muy exigente y no vaya a ser que lo que me diste lo perdiera. Sí, le dice, pero si sabías que yo soy exigente, ¿por qué usted no corrió el riesgo? No que no pudo ser fecundo. Pues así como se es fecundo en los negocios, porque se corre el riesgo y se invierte para después, así se invierte la vida. Entonces la vida no es para mí, la vida es para los demás, para los otros. Como hizo nuestro hermano, como está puesto en el papelito. Da gusto, le voy a decir la verdad, leer cosas como esas da gusto, porque para mí eso es la vida cristiana. La vida que se hace en acción, en acción. Ahí no dice en ningún momento, venía todos los días a misa, rezaba todos los días el rosario, era devoto de no sé qué, hizo no sé qué consagración, nada de eso dice. Ahí dice lo que tiene que decir. Responsable, entregado, trabajador, optimista, alegre. Eso es la vida cristiana. Como decía Santa Teresa, que la vida cristiana está no en mucho rezar, sino en mucho hacer. Y hacer produce más fruto, porque hacer es darnos, es entregarnos y es saber padecer. Porque muchas veces cuando nos entregamos, no siempre se nos corresponde de la misma manera. Entonces se sufre y ahí es donde está la dimensión que te purifica. Y te hace entender lo que es la verdadera vida en este mundo y ansiar la vida eterna. Vamos a pedirle al Señor que grande misericordia tenga gozando a su hermano a su lado, ¿verdad? Y que se acuerde desde donde está de su familia quien tuvo que dejar. Vamos a hacer nuestro canto del ofertorio. Hermanos, para que este sacrificio que mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza. Acude, Señor, en ayuda de tu Hijo Edwin, por quien te ofrecemos este sacrificio de reconciliación y
concede tu misericordia el descanso en la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo. Pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu amor y misericordia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, pero por la victoria de tu Hijo en la cruz hemos sido redimidos. Por eso con los ángeles y los santos te proclamamos cantando. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor. Da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, es nuestro Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte y estar ahora aquí en tu presencia. Con humildad te pedimos que el Espíritu Santo congregue siempre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo José Domingo, y los que en ella cuidan de tu pueblo, la lleves a su perfección en el amor. Acuérdate de nuestro hermano Edwin, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido la muerte de Jesucristo, con él comparta ahora la gloria de la vida eterna. Y de nosotros ten misericordia, para que con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación de Jesús, decimos como hijos de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, cuidados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un gesto de paz. Cristo Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote se acercará a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en estos momentos. Por favor, no se mueva de su sitio. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y deben retirar la mascarilla cuando se acerque el sacerdote. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Debe colocar la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avisar. Señor, me has mirado a
Le recordamos que por la pandemia hay que mantener el distanciamiento físico, por lo que no debe hacer pésame a los familiares dentro del templo. Tampoco se tiene permitido leer resoluciones de duelo. Se agradece entregárselo a los familiares. A la cripta solo podrán bajar 5 personas. Al terminar la Eucaristía les pedimos salir, ya que debemos iniciar el proceso de limpieza del templo. La salida se hará de forma ordenada y se saldrá por la puerta que está frente a la capilla del Santísimo. Les pedimos orden. Por favor, no se queden conversando ni dentro ni fuera del templo. Gracias. Recordando el agua con que nuestro hermano fue hecho hijo de Dios, hermano de Cristo y miembro de la Iglesia, rociamos sus cenizas que fueron templo de las tres divinas personas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, concede que tu Hijo Edwin, a quien has llamado de este mundo a tu presencia, goce por tu misericordia en la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. Venido en su ayuda, santos de Dios, salid a su encuentro, ángeles del Señor, recibid su alma y presentadla delante del Altísimo. Cristo que te llamó, te recibe y los ángeles te lleven al reino del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito. Sabes, eres fácil de extrañar, no me puedo acostumbrar. Me hace falta tu cariño y te he visto volar donde tú querías estar. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? Y me invade el dolor de que tú no estés conmigo, porque es Jesucristo ese que es tu amigo, el que tu carita ve hoy. No voy a decir adiós, solo te diré hasta luego.
Buenas tardes. Voy a hacer algo bien breve. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valerie y como algunos sabrán, soy la sobrina de Edwin, mejor conocido por sus allegados cariñosamente como Popo, Tole o Ficha. Este último adquirido por uno de los autos que tuvo, que como sabemos eran sus grandes amores. Mi tío siempre se caracterizó por ser una persona alegre, su amor por la música estridente y su capacidad para resolver problemas, cualidad que debo mencionar, sé que nos ayudó a muchos de nosotros. Yo solía decirle el Google humano, pues cada vez que me perdía lo llamaba y con un solo dime qué estás viendo, sabía decirme hasta de qué color era el carro que pasaba al frente de mí. Quiero darle las gracias a todos por su amor hacia mi tío, sus palabras de consuelo y todo el apoyo recibido. Le da paz a nuestros corazones saber que fue una persona tan querida y apreciada por tantas personas a su alrededor. Sé que puedo afirmar que ninguno de nosotros imaginó la más remota posibilidad de encontrarse aquí en este momento y que tenemos un gran sentimiento de vacío por la gran pérdida, que extrañaremos su sonrisa, sus consejos tan valiosos y su buen ánimo que duraba todo el tiempo, excepto cuando caía en un hueco mientras conducía, claro. En casa, aún sigo mirando la puerta a las 7 de la noche, asomándome por la ventana cada vez que escucho un carro con música que sube la loma, con la esperanza que sea él y me diga una vez más, hola Gordy, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te va en la U? Pero al mismo tiempo puedo afirmar que todos nosotros compartimos buenos recuerdos, momentos que marcaron y posiblemente dieron un giro a las situaciones que quizás no eran tan buenas. Hoy quiero pedirles que abracen aquellos buenos momentos, sus anécdotas, los abrazos recibidos, llegamos de ellos nuestro consuelo. Quizás ya no tengamos la parte física, pero la espiritual, mientras sea recordada, siempre vivirá con nosotros. Gracias a todos de verdad por acompañarnos en este momento. De verdad, todos son familia para nosotros. Y esto es lo que él habría querido, que nosotros sigamos con nuestra vida felices, alegres y riéndonos, porque así era él, alegría. De verdad, gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Les pedimos por favor que vayan saliendo distanciados hacia su izquierda, que es para poder desalojar el templo, por el tema de las medidas del COVID-19.
se van a bajar. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet.